Acompáñenme a preparar unas ricas tostadas de chile verde y papas. Aquí ya tengo los chiles ya les retiré la semilla, ya están limpios. Le voy a agregar a los chiles, le voy a agregar cilantro y unas ramitas de orégano, 4 dientes de ajo y 2 pimientas gordas que voy a moler con los chiles para la salsa. Y aquí ya tengo las papas que voy a ocupar. Las papas las voy a limpiar y las voy a picar en trozos pequeños para que se fríen bien. Voy a empezar con las papas primero. Qué ricas van a quedar estas tostadas de chile verde con papas, su queso y su crema. Además, al ratito se los enseño porque está haciendo mucha calor ahorita para sacarlo. Así que sí, ya las papas ya están listas. Ahora voy a cortar los chiles, que los tengo aquí ya listos. Los voy a rebanar y los voy a dorar aquí en aceite. Ahora los voy a dorar. Le voy a agregar poquito aceite. Aquí también voy a agregar los dientes de ajo y las 2 pimientas gordas. Ya el chile ya está listo, lo voy a dejar así como está. Lo voy a dejar que se enfríe un ratito para molerlo. Y ahora voy a empezar a freír las papas. Lo voy a prender aquí a la cazuela. Le voy a agregar el aceite a la cazuela para dorar las papas. Le voy a agregar las papas. Ya el aceite ya está caliente. Es que por poquitos, porque está muy caliente. Le voy a agregar poquita sal a las papas. Nomás poquita porque la salsa también va a llevar sal. Ya el chile ya está frío, lo voy a moler. Para cuando las papas ya estén fritas, estén doradas, ya le agrego la salsa.
También le voy a agregar el cilantro. Y las ramitas de orégano. Le voy a agregar poquita sal. Voy a poner poquita agua. Ya el chile ya está listo. Ya nomás, poquito más le falta a las papas y ya le voy a agregar la salsa. Le voy a agregar ya el chile que molí. Ya las papas ya empezaron a hervir. Ya le voy a cerrar. Ya están listas. Voy a empezar a dorar las tortillas. Aquí ya tengo el sartén. Le voy a agregar aceite. Aquí ya tengo las tortillas para dorarlas. Y ya terminé de freír las tortillas. Es que las tostaditas ya están listas. Me gusta más así dorarlas yo misma porque salen más sabrosas que las de la tienda. Es que ya voy a dejar que se fríe poquito para poder prepararlas. Ya voy a traer el queso y la crema. Así que ya quedó lista esta rica almuerzo. Unas papas con chile verde, unas tostadas, y aquí tengo el queso, lechuga, y aquí tengo crema para prepararlas. Este queso me lo trajeron desde Zacatecas, México, gracias a la familia González, Taquizas González, que radica en Baicelia, California, que me trajo este queso desde México, desde Zacatecas, y está muy sabroso este queso. Así que yo ya lo rebané y le quité un pedacito y estaba bien bueno. Está. Así que este queso lo voy a ocupar para preparar mis tostadas. Está bien suavecito, miren. Y está muy sabroso. Tiene un sabor muy, muy rico. Así que voy a empezar a prepararlas. Qué ricas van a quedar estas tostadas.
Aquí voy a preparar otra tostada. Voy a poniendo las papas con chile verde, que quedaron muy sabrosas. Ahora le voy a poner la lechuga. Y le voy a poner el queso. Este queso con poquito que le ponga. Tiene mucho sabor este queso porque es de rancho. Ahora le voy a poner la crema. Qué rico, voy a almorzar el día de hoy. Prepárenlas, que es muy fácil para prepararlo, es muy rápido y salen bien ricas. Y si uno dora las tortillas uno mismo, quedan más sabrosas todavía. Y miren, esto es mi almuerzo, lo que voy a almorzar hoy. Se ve muy rico y quedó muy rico. Así que voy a probarla. Muy sabrosas. Se las recomiendo, quedan muy ricas estas tostadas. Prepárenlas. Saludos para todos los que nos vayan a mirar en este canal de un oaxaqueño del valle. Saludos y bendiciones para todos. Y los invito a que se suscriban, comenten, compartan. Y gracias a todos los que me van a dejar su like. Y los espero en el próximo video. Y también saludos para Jessica, para Roxana, hasta Argentina. Y saludos para todos en general.